¿Cómo te atreves a entrar aquí? Nada puede evitar que vaya a cualquier sitio del harén. No tienes autoridad sobre mí para decirme qué debo hacer. No hables así. Por tu propio bien. Esto se acabó. No te atrevas a faltarme al respeto nunca más. Recuerda que soy más fuerte y tengo a alguien que me defiende. Estás sobrepasando tus límites. Cuida tu boca. Esas tonterías pueden destruirte. Deja de ser malvada. Mustafa no es tan fuerte como para enfrentar al sultán. ¡Cállate, maldi! Discúlpate con Hürrem ahora. Te di una orden. Lo siento. Estoy triste por Daye. ¿Cómo pudieron despedirla sin piedad? ¿A dónde irá? ¿Qué puede hacer? Lo que sucede no me gusta en lo más mínimo. Debemos hallar una solución antes de que la situación empeore. Y ese no es el único problema. Hay muchos más, créeme. ¿Qué es lo que planea hacer? ¿Mustafa? Sultana Hürrem, déjenos a solas un momento, por favor. ¡Responde! ¿Cómo te atreves? ¿No sabes que mis órdenes y mis leyes se ejecutan sobre toda la tierra que yo piso? Incluso el futuro de mi familia depende de mí, está en mis manos. Cada decisión que tomo representa mi voluntad. Ningún imperio se gobierna con lágrimas de mujer. Si es así, entonces debe ponerle límites a la sultana Hürrem. No permita que ella se meta entre nosotros. ¿Qué estás diciendo? Es lo que oye. Usted es muy fuerte y puede gobernar todo el universo. Sin embargo, es débil debido a esa mujer. Suleimán, ¿qué pasó? Nada, Hürrem. ¿Su discusión fue por mi culpa? Lo que pasó es entre mi hijo y yo, no te entrometas. Sultana. Gulag, ¿dónde has estado? Su majestad ordenó que la señorita Daya recuperase su puesto. Fui a felicitarla, sultana. Bien. La señorita Noura, ¿hubo noticias de ella? Nada, sultana. Noura no ha abandonado los aposentos del príncipe Mustafa aún. Eso es muy bueno. Perfecto.
¿Sultana? Hola, Noura. Cuéntame qué pasó entre ustedes. Sultana, todo salió como usted lo deseaba. Estuve con el príncipe hasta la mañana. Estaba tan feliz que me pidió que fuera a la noche. Bien hecho. Hay algo más, Sultana. Cuando estábamos desayunando, la Sultana Maidebran entró. Fueron a la terraza. Los escuché y pude descifrar de qué hablaban. ¿Y? ¿Qué fue lo que oíste? Oí que el príncipe le dijo a la Sultana que no quería participar del festival después de la plegaria del viernes. ¿Estás segura de esto, Noura? Nunca le mentiría. Muy bien. Estoy muy satisfecha. Ahora ve a trabajar rápido. ¿Está pensando en Mustafa, su majestad? Es lógico hacerlo. Su conducta hoy fue algo sorprendente. ¿Por qué lo mencionas ahora? Porque oí que no participará del festival mañana. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Todos hablan de eso en el harén. Eso no es verdad. Mustafa jamás haría algo como eso. En eso estoy de acuerdo. Pero quizás alguien lo esté poniendo en su contra. Espero que eso no sea cierto. O él podría desafiarlo, su majestad. ¿No come más? No más. ¿Entonces te irás mañana? Así es. Su majestad les ordenó que me llevasen a casa. Viajaré mañana, Sultana. ¿Y ve que estás segura de que debes irte ahora? Sí, claro. ¿Por qué lo pregunta? No lo sé. Creía que no estabas completamente convencida de marcharte. Quizás no quieres dejarnos y regresar. Quiero regresar. Pero... ¿Bali Bey ya sabe? No lo sé. Supongo que sí. Debe estar devastado. ¿Por qué dice eso? Porque está claro que le gustas. Sin duda te ama, pero no quiere decirlo. ¿Qué? ¿Bali Bey dijo eso? ¿Crees que lo diría? No seas ingenua. Qué pena. Ustedes dos son una pareja perfecta. Bueno, iré a darme un baño. ¿Quieres acompañarme? Por supuesto, Sultana. ¿Qué planes tiene para la tarde? Debo despedirme de algunas personas. No olvides despedirte de Bali Bey. No debes viajar sin antes hacerlo. Tiene razón. Ha sido muy paciente conmigo. Avísame cuando lo verás, porque quiero darte un vestido. ¿Un vestido? ¿Para qué un vestido? Ya me lo agradecerás. ¿Qué haces en el palacio? La madre sultana nos ordenó que regresáramos. Sus órdenes... ¡Quemaste mi rostro! ¡Tú ibas a matarme! ¡Suéltela! ¡Sultana! ¡Aléjese! ¡Sultana! ¡Suéltela, muchacha! ¡Sultana, suéltela! ¡Suéltela! Llévatela de aquí. Daye, ¿qué hace aquí? ¿Cómo puede ser que esté en el harén? Madre,
Te dije que ya no quiero ver tu rostro por aquí. Acabo de ver a las criadas Fátima y Fidán en el palacio. Me dijeron que usted ordenó su regreso, ¿es cierto? ¿Cómo podrían regresar sin mi permiso? ¿Cómo puede permitir que regresen después de haberme quemado? Usted las había castigado, ¿verdad? Las criadas ya fueron castigadas. Vete. Fátima debería haber sido decapitada por lo que me hizo madre. Y en su lugar, la nombra sirvienta de Maidebrán. Fidán le cortó la lengua a Razán y ahora trabaja aquí. ¿Cómo es eso posible? Tenga cuidado. Está caminando sobre hielo muy fino, sultana. Sus malas acciones la destruirán. ¿Y Beke? ¿Sultana? ¿Qué pasó? Mehmet, Mariam, déjenos solas un rato. ¿Qué sucedió? No puedo creerlo. ¿Pueden casarme sin mi consentimiento? ¿Y qué ha dicho Mustafa? ¿Él está de acuerdo? No. Estaba tan sorprendido como yo. ¿Y cuál es el problema? No te preocupes. Ninguno de los dos está de acuerdo con esto. Es cierto. Pero la madre sultana insiste. ¿Y eso qué importa? No puede hacer que te cases contra tu voluntad. Además, hasta donde yo sé, tu corazón es de otro. Sultana. No te avergüences de tu amor, nunca. Porque el amor no se equivoca. Defiende tu amor. Debes defenderlo con uñas y dientes, Ibeke. Tienes todo mi apoyo. No permitiré que enfrentes sola a estas mujeres. Pero nuestro hermano Mustafa está muy ocupado. Él no tiene tiempo para ti. Pero lo prometió. Lo veré mañana. Se olvidará de nosotros cuando se case. ¿Cómo sabes que se casará? Mehmet me lo dijo. No es así. Eso no es cierto. Nos espiaron, ¿verdad? Está muy mal. No vuelvan a hacerlo. ¡Su Majestad! ¡El Sultán Suleimán el Magnífico! Amor mío. ¿Mehmet? Su Majestad. Sultana de mi corazón, mi sultana. Su Majestad, si mi hermano no lo hace, yo puedo casarme con Ibeke. Eres muy joven aún. No, no es cierto. También quiero mis propios aposentos. ¿Cuánto más tendré que esperar por ellos? El estudio es más importante ahora. Entren, ambos. El sultán y yo debemos hablar de algunos asuntos. ¿Realmente pueden tomar esta decisión sin consultarlo con su majestad? No sé de qué hablas, Hurrem. Su majestad, creo que el matrimonio de Mustafa es un asunto importante. Y creo que algo así no puede quedar en manos de la madre sultana y de Maidebrán. No quiero que nadie decida sobre esto.
Aún así, estoy de acuerdo con su decisión. ¿Tienes acaso otra opinión? Es evidente que el príncipe Mustafa e Ibeke no desean unirse en matrimonio. Me gustaría que el príncipe Mustafa pueda casarse con la mujer que él ama. Rezo a Alá para que guíe a Mustafa y a nuestros hijos. Amén. Amén. Bienvenida, sultana. Muchas gracias, Ibrahim. Señorita Gulfem. Pasa. ¿Cómo está, bella sultana Mariam? Estoy muy bien. ¿Y eso? ¿Qué es? Él es Antoine. Es un escultor de mucho prestigio. Vinimos a visitar a la sultana Tise Pasha. Son bienvenidas. La sultana las espera en la habitación. Mariam, vamos. ¿Sultana? Ustedes vayan. Ya subo. Así que encargó una estatua de usted mismo. Antoine vino a restaurar algunas estatuas y se me ocurrió. ¿Hay algún problema con eso? No, claro que no. No es asunto mío. Puede hacer lo que desee. Le agradezco, mi sultana. No sé cómo la sultana a ti se pudo permitir esto. Es extraño. Sé que la sultana odia las estatuas. Pregúnteselo usted misma. Está claro que su majestad el sultán no tiene problemas con esto, ¿o me equivoco? Muy bien. Voy a dejarlo solo para que termine su estatua. Dime, ¿qué has hecho hoy? Fuimos a visitar a la sultana, dice. Mariam quería ver a los niños. Y yo también los extrañaba. Ven, acércate. ¿Cómo están? Háblame sobre mi familia. Que Alá los proteja. Gracias a él están muy bien. También vi a Ibrahim Pasha. Se lo veía muy contento. Estaba con un nuevo amigo, Su Majestad. ¿Quién es ese amigo? Antoine es un hombre. Creo que viene de Venecia. Es un escultor. Dicen que es muy talentoso. Ibrahim lo admira. Nunca he oído de él. ¿No le informaron de él? Ibrahim llevó al escultor a su palacio para que haga una estatua en su honor. La sultana está muy asustada. ¿Cómo sabe? Ella cree que las estatuas traen mala suerte. Pero tiene razón. No hay necesidad de hacer una. En especial después de lo ocurrido. Regresarán los problemas. Y dicen que Ibrahim está creando un ídolo. ¿Por qué no mantenemos la felicidad y cambiamos de tema? Mariam. Te ves hermosa. Torturarás a los hombres cuando crezcas.
¿Cómo estás? Muy bien, sultana. ¿Cómo está usted? Gracias a Alá, estoy bien. Mariam, hora de irse. Que Alá la proteja. ¿Qué hace esa muchacha aquí? Gul se está sirviendo a la madre sultana ahora. Por eso, Fátima es quien ocupa su lugar. Pero sabes bien que intentó matarme. Por su bien. Le digo que todos pensarán que usted está apoyándola. ¿Cuántas veces debo decírselo, Hürrem? No tuve nada que ver con eso. En este momento solo pienso en el futuro del príncipe. Ya debe de haberse enterado. El príncipe y la princesa se han comprometido. No se apresure. No se emocione demasiado. Es imposible saber qué sucederá. Cualquier cosa que intente es inútil. Nadie se interpondrá entre Mustafá y la corona. Sí. No, en serio. No puedo creerlo. En serio, sí. Wow. Sultana, yo no sabía que usted estaba aquí. Señorita Fátima, ¿aún recuerda su comportamiento secreto? Yo no lo olvido. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué pasa aquí, Daye? Absolutamente nada, sultana. Hablábamos del harén y de cómo dividir las tareas. No me ocultes nada. Parece que era algo más importante y no relacionado con el trabajo. ¿Qué es, Daye? Dime todo con detalles. Firial, ¿qué sucede? ¿Por qué estás llorando? Sultana, yo... Está triste porque se divorció. Cuando la vi llorar, no pude soportarlo. Me enfadé y le dije que no había necesidad. ¿Quieres convencerme de que eso es todo? ¿Qué sucedió? Intentó suicidarse, sultana.
¿Eh? ¿Es cierto? Sí, sultana. ¿Lo hiciste? Debería darte vergüenza. Sé que eres inteligente y no piensas así. Te casarás con alguien mejor en el futuro. Olvida a Anasu. ¿Por qué vino aquí, sultana? ¿Dónde está Ibeke? ¿Se fue sin despedirse de mí? No sé si se marchó aún. La buscaré. No importa. Lo haré yo misma. Entra. Dime, ¿qué pasó? Sultana, ¿su majestad no te permitió ir a tu casa? No, pero ya no quiero ir a mi casa. Me casaré con el príncipe Mustafa. ¿Qué dices, Ibeke? ¿Qué pasará con Bali Bey? Por favor, no me hable de él, sultana. ¿Pero qué sucedió? Nada. Resulta que malinterpreté todo. Estoy sorprendida. Todo el tiempo pensé en nuestro futuro. ¿Y él? Iba a las tabernas para divertirse con las mujeres. Cuando le pregunté por qué lo hizo, ¿sabe qué me respondió? Me dijo que... ¿Qué te dijo? Me dijo que no me ama. Que lo que sucedió entre nosotros fue un error. ¿Y le creíste, no es así? Por supuesto. Y sin pensar, les dijiste que aceptabas casarte con el príncipe. Muy bien. Ojalá hubieses venido antes de hacer eso. Bali Bey lo dijo por una razón, que es mantenerte alejada de él y odiarlo. ¿Por qué quiere que lo odie? Debe tener una razón. No me importa nada. Y punto. Es muy hermosa, ¿verdad? ¿De quién habla? La señorita Ibeke. Creo que es hermosa, atractiva y fuerte. Pero debe casarse con alguien a quien no ama. Es muy triste. Ojalá todos fuesen fuertes como ella. Aceptó casarse con él. Algo debe haber pasado. Creo que Bali Bey lo hizo a propósito. Averigua por qué lo hizo. Quiero ayudarlos. ¿Cuál es el beneficio, sultana? Nada cambiará. Está comprometida. Haz lo que te digo y deja de hablar ahora. ¿Comprendes? Debemos detener esta boda como sea.
Thank you.